Como esta resolución establece tres condiciones mínimas que debe reunir el uso del casco protector. Primero, el casco deberá cubrir en su totalidad la cabeza del conductor o acompañante de la motocicleta, o sea que en ningún momento se va a permitir que el casco vaya a la mitad de la cabeza sobrepuesto y sin abrochar, deberá estar plenamente abrochado y cubriendo la totalidad de la cabeza. Segundo, en el casco, entre el casco y la cabeza del motociclista o usuario de la motocicleta, no se podrá interponer dispositivos móviles de comunicación. Estamos observando permanentemente cómo algunas personas van conduciendo su moto, sacan el teléfono celular o maniobran y lo introducen acá en esta parte. O sea, esto debe estar libre de cualquier elemento como este. Si deseamos utilizar un dispositivo, debe ser similar a este, que debe estar por fuera de la motocicleta y en ningún momento alterar las condiciones de seguridad. Y por último, tenemos que hay cascos con cubierta facial fija. Este casco con cubierta facial fija no tiene ningún inconveniente. Pero tenemos otros, como el que voy a enseñar a continuación, que tiene cubierta facial removible. ¿Qué dice esta resolución? Reitero, la resolución 23.385 del 20 de noviembre de 2020, que cuando los cascos tengan esta cubierta facial removible, al momento de circular el conductor de la motocicleta deberá tener completamente ajustado. En ningún momento se va a permitir que el casco vaya de esta manera. No debemos de mirar esta normatividad por temor a una sanción, porque todo lo que mencionamos anteriormente dará lugar a una sanción de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Tenemos que pensar es en la protección de cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestros padres. Todos sufrirían si nosotros llegásemos a tener un accidente de tránsito y tuviésemos un trauma encefalocraneal severo o que nos deje con secuelas de por vida.